Chico antes de la carrera. Bien. Hola, ¿qué te dice Cali? Bueno, todo bien aquí llegando a HCC a compartir con la gente de Jare Enduro Panamá. Ya oyeron. De la mañana era. ¿Qué dice Augusto? Thor. ¿Cómo estás? Cansado, pero pa'lante. ¿Cómo es la carrera? Una belleza, larga, seca, calurosa, muy bonito. Está bueno el clima hoy. Bello. Buenos días, vamos a hacer la reunión de pilotos. Vamos a hacer la reunión de pilotos rápido, que tenemos que salir a las 9:30 en punto. ¿Qué está bonito? Está limpiando aceite mi moto. Hoy vamos a echarle un vistazo a ver si es que de pronto de pronto lo que quedó en el skid plate ahí nos cambiamos. Ahora miramos. Voy con ustedes. Sí, voy contigo. No, pero no vamos a quedar. Estoy viendo cómo se manda la ubicación en tiempo real. Ya donde se dividen las categorías arriba en la entrada del trillo de José y la Y, etcétera, y también está ya allá instalado, por lo que estamos listos para empezar el evento. La ambulancia está también. ¡Agordito, papi! ¡Así que buena vida! ¡Ay, papito! ¿Cómo estás? Para los que no conozcan, el director de la carrera es el señor Pablo Rollo, que está aquí. Y lo ha acompañado en muchas oportunidades. Gracias, y es una carrera que va a estar avalada por Jare Enduro Panamá, que es lo importante. Muy bien, muy bien. ¿Qué fecha? No sabes. Estamos preparados para esa gran final. El primero de diciembre. Creo que es el primero, ¿no? Hay que verificar. Vale, ya fue lo mismo. Ha ha ha.
Coge ritmo, Marulanda, coge ritmo, coge ritmo. ¡Vamos, demente! ¡Vamos, papá, vamos! Allá a la derecha está la salida. Dale, ritmo, ritmo, ritmo. Yeah.
ritmo, ritmo, ritmo. Ya aquí es la salida, Nader, aquí es la salida. Sí, ahí es la salida. Verga, ya voy. Ya te ayudo. Espera, aguanta, aguanta ahí. Espérate un momentito. Ay, no te mates. No, 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 no le des la mano. No le des la mano. Se cayó toda, full. Sí, bueno. No le des arranque, no le des arranque. Ya te vamos a ayudar, Fred. Gracias. Se la prendemos rápido. ¡Chimbilín, llega! ¡Vaya no! ¡Dale, dale! ¡Mira, acá está! Adelante que está frenada, si estaba en neutro. Pero es adelante donde está frenado. Ponga la llanta adelante a girar usted. Vaya, para allá. Espera que. Sí, eso, eso. Ponga a la derecha ahí, por el control. Aquí, aquí. Pégate. Acuerazo, acuerazo. Oh. A la salida cobra. Dale, Juan, dale, Juan. Que pasen, porque. Ahora, 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 ah
bueno, más viejo Héctor, ¿ah? Va, voy. Hala. Pistón lleno, vea. Verga, tiene todo el río adentro. Ahí tenemos al mae, de regreso, pero al río. Ya está dando chispa mae. Eso es un momentico que arranca, pero mira. Me gustaría ponerla con el cárter para atrás del todo. Ayúdenme a sostenerla. Espérate, 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 porque eso ya está, hermano, está botando agua. Yo creo que no le des más batería, sino movámosla con él. No, no, hay que poner el cárter al contrario, o sea, hay que voltear el piso para atrás. Hay que poner las patas para arriba. Pero entonces apoyarla en esa piedra. No, aquí nos venimos para atrás y listo, la tenemos un momentico, son dos. ¿Y en dónde queda parada? ¿En la cola? En la cola, o en la silla. Pero si queda parada la silla, le entra agua y al... No, la montamos aquí en el coso. No, 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 no va para ningún lado, primera. Voy. Y está aquí el 4T. Verga. Yo no creo que se le haya metido. Sí, yo vi que se le metió, pero poquito, muy poquito. Déjame, ya la levantamos. ¿Aquí mismo? Sí. No, pero eso es cuatro tiempos. Ya mojó el aceite y ahí quedó. Vamos a ver si no arranca. Inténtale a ver si le prende. Si no prende de una vez, hermano, ni moja. Déjala ahí. Déjala ahí. Moverla para que no. Bueno, tiene una buena excusa, hermano, para salir. Dale, inténtale para ver. O la levantamos. Igual usted no puede seguir ya la carrera, hermano. No. Tiene que salirse porque esa moto coge agua en la gente y la puede dañar. O sea, puede llegar al carro, sí. De pronto la prendemos, sí. Pero hasta ahí, hermano. Bestia, loco. Ahora, onda es onda, ¿no? Sí, no. Revisa el filtro para ver si no está muy húmedo. Le das. Pero esta necesita batería. ¿Cuál? ¿Esa murió? Sí. Ah, muy no, rápido murió la batería. ¿Qué batería tiene esta? Esta batería también está. Mira, déjame moverla por acá. ¿Por qué? Ahí está prendida ahí en un huevazo. ¿Empujada? Sí, claro, nosotros dejamos, vamos. No, pero. Entonces es que ahí no hay dónde. Pero si la subimos o enseguida la ponemos a patinar con. Le ponemos mi batería para arrancar, algo hacemos. Tranquilo. Ya tiene excusa, hermano, siéntese relajarse. Cagada. 45 menos, pero ya. No, papá. No, estaba en esta maldad. Está hasta la verga, sí, ¿no? Es que se fue mucho rato, momentito así igual y... No, está hasta la verga. Apenas le da un chance de parar si ya está llena, güey. Es que está mucho más alto que hace unos días que vinimos a practicar. Sí. Pero es que cuando vinimos a practicar... Pero llevarla hasta allá afuera para entrenarla. No, yo sí estaba. ¿Sí? Adelante, para mi derecha.
Dale, papá, dale. Coge ritmo, coge ritmo. Categoría, vamos, Vane. Estamos aquí con un par de pilotos ahogados. ¿Qué te pasó, mae? Me caí ahí y se me hundió la moto, papá. No, hasta ahí llegué. Se acabó la batería tratando de prender. Bueno. Otro piloto ahogado. ¿Cómo estás? Ya, brother, demasiado aire en los neumáticos, resbalé y se fue la moto a fondo. Los submarinos. Bueno, ni modo. A la próxima será. ¡Ey! ¿Qué me recomiendas? ¿Que voltee la moto? ¿Me servirá? Sí te va a servir, pero tienes que mirar el aceite. Ahora, pero o sea, es que tu moto puede arrancarse. Ahorita la prendemos, de huevo a huevo la prendemos. Si tiene agua el aceite, te la echa la transmisión. Pero tienes que salir y ya parar. Pero es que tengo que hacer la ruta completa porque por acá no puedo salir. No, terminas, allí terminas. Aquí hay una salida. Aquí hay una salida. Está cerca. Está cerca por aquí. Porque llegan al. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado que está hondo! ¡A la derecha!
O aquí, ve. Aquí, ve, aquí. Epa. Me perdí. Ahí vas bien, ahí vas bien. No, ahí vas bien, ahí vas bien. Ya salí a la entrada. Dale, dale, dale. Se caga. Bueno, aquí estamos en parte de la carrera en el río. Hemos dos ahogados, una dos tiempos y una cuatro tiempos. Acá está el mecánico oficial de la carrera, patrocinado por Michelin. Ahí. Epa, bien. Se mojó, no puede ser. Pero si no. No, no puede ser. Si no puede ser, si venía bien. Suave, que está hondo. Dale suave, tranquilo. Ya vas a salir, ya vas a salir. Vamos, vamos, vamos. Espérate, ayudo. Thank you.
vamos en fila. ¿Listo? Saque boletita, saque número. Está hondo. El oído te dice si el pistón se está frenando. Si se está frenando, vuelve y saca la bujía y vuelve y le das. Bueno, como se dan cuenta, estamos en la parte del río y en esta parte se ahogaron varias motos, es decir que les entró agua, se cayeron, les entró agua al carburador y bueno, aquí estamos en la zona de desvare. Ya la primera inyección prendió, se cargó la batería. ¿Ya prendió la otra? Agarrando primero. Sí, sí, sí. A la que prenda 100 baja. ¿Cómo prendió? Déjala así, déjala ahí un rato. Déjala ahí. Déjala así. Ya cuando caliente viene, no se le da olla. Pero déjala así un rato. Dale, préndela. Dale acelerador. Dale duro. Esto es el agua que está botando por... No está botando agua todavía. ¡Vamos, Bori, vamos!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Nada! No, ya sonó. ¡Ya sonó! ¡Ya quiso! Un choquecito, un choquecito. Un choquecito. Papá, y resolviendo. Seguimos Héctor. Seguimos de grúa. De ambulancia. Bueno, acá estamos. ¿Cómo es tu nombre? Jesse James desbarándose, el hombre sin agua. Come, papá. Reventé la subida, reventé la bolsa. Sí, esa vaina suele suceder. Reventé la bolsa. Compra una de mi botanía. ¿Dónde está la señora tuya? Está metida ahí. En donde. Adentro, en el restaurante.